entre la loco y demente y partieron. Sirfel en el primer lugar. Mente brillante por los palos, a corto distancia pasó la delantera, segundo queda Sitbel, tercero loco y demente, cuarto por fuera Prieto Sabache, en el quinto Careb, sexto Pedalete y penúltimo Soki, último Messier por los palos a cuerpo y medio. Mente brillante en la delantera, aumentó su ventaja a cinco cuerpos, pasando por la meta por primera vez, segundo por fuera loco y demente, tercero Sitbel, cuarto por los palos Pedalete y quinto Careb, sexto Prieto Sabache a medio cuerpo, penúltimo Soki a seis, último Messier a igual distancia. Mente brillante mantiene la delantera, dos cuerpos, segundo por fuera loco y demente, tercero Sitbel, cuarto Spedaletti por los palos, quinto Careb, sexto Prieto Sabache, penúltimo Soki a cuerpo y medio. En los 1300, último a ocho cuerpos, Messier. Mente brillante mantiene medio cuerpo, segundo loco y demente por fuera. Tercero a cuerpo y medio Sitbel, cuarto Spedaletti, quinto Careb. En el sexto a pescuezo por fuera Prieto Sabache. En el penúltimo a dos Soki, último a siete Messier. En la curva a los 900, Mente Brillante aumentó su ventaja nuevamente a un cuerpo, cuerpo y medio, segundo Sitbel, tercero loco y mente a cabeza, cuarto por los palos Pedaletti, quinto Careb, sexto a cuerpo y medio, Prieto a Sabache, en el penúltimo a dos Soki, último Messier a ocho cuerpos, en la delantera Mente Brillante pescó su ventaja, Sitbel por el centro, por fuera loco y demente, tres casi iguales. En la cuarta ubicación, por fuera se ubicó un cuerpo Prieto Sabache en la última curva. En el quinto Spedaletti, sexto Careb, penúltimo Soki, último a seis cuerpos Messier. Están entrando a tierra derecha, por fuera loco y demente, a corto distancia, Sirvel por el centro, dos casi iguales. Sirvel pescuezo en taca, en pareja a loco y demente, tercero a cuatro cuerpos Prieto a Sabache. En el cuarto Careb, quinto por fuera Soki, 200 metros finales. En la delantera, pescuezo en taca, loco y demente, segundo Sirvel por fuera en el tercero a tres cuerpos. Ahora a dos cuerpos Prieto a Sabache. Se reacciona Sirvel, los iguales con loco y demente por fuera Prieto a Sabache. En los últimos metros, Sirvel lo mete el primero por fuera Prieto a Sabache alcanzando. Gana Sirvel a Prieto a Sabache, tercero loco y demente, cuarto queda Careb. En el quinto Soki, sexto quedó por el lado interior. Una muy bonita carrera, creo que muy corajudo nuevamente, igual que la carrera anterior el caballo, se defendió toda la tierra derecha y sacó adelante una carrera muy difícil, que le tocó un poquito averiada en los últimos 400 metros, pero a pesar de que se tuvo, por motivos de fuerza mayor, tuvo que irse más adentro, que está más pesado, el caballo se mantuvo y pudo ganar la carrera por una diferencia casi mínima. Así es, y además, considerando que esta es la antesala del clásico Sandlegger Grupo 1, probablemente la próxima carrera será aquella, ¿no? Es lo más probable, de todas maneras creo que es importante conversar con los dueños y tomar la decisión final, pero debe ser un poco la idea, un caballito que ha corrido muy poco y creo que hoy día a lo mejor, como dices tú, se puede haber ganado el derecho de correr el Sandlegger. Sí, creo que ahora hay mucho inscrito. Para nosotros la idea es correr un par de caballos en esa carrera. El caballo Cayenne Mil Crítico es uno de los caballos que vendría a correr esa carrera. Creo que hace una carrera muy abierta, como han sido todas las carreras del hipódromo en lo largo del año, en que se han ido ganando uno a otro, depende más o menos el que le toca correr mejor. Y bueno, tenemos los invitados del club, entre ellos tenemos a Callar Mía, Frateri y Lavitan, desconozco si viene alguno más del club, pero creo que pueden ser rivales duros que han estado siempre ahí y son muy buenos caballos.